Amados hermanos, hoy es Día del Señor. La adoración en comunidad es lo más importante en la vida del pueblo cristiano. Nuestro Dios nos convoca para reunirnos a adorarle y en su palabra nos instruye cómo debemos hacerlo. El Salmo 30 dice: canten al Señor ustedes sus fieles, alaben su santo nombre, pues solo un instante dura su enojo, pero toda una vida su bondad. Si por la noche hay llanto, por la mañana habrá gritos de alegría. Por tanto, a ti cantaré, gloria mía, y no estaré callado. Jehová, Dios mío, te alabaré para siempre. Amén. Con esa instrucción de la palabra de Dios, cantemos el himno ¿Cómo podré estar triste? ¿Cómo podré estar triste? ¿Cómo entre sombras y cómo sentirme solo y en el dolor vivir? Si Cristo es mi consuelo, mi amigo siempre fiel, si aún las aves tienen seguro asilo en él, si aún las aves tienen seguro asilo en él. Feliz cantando alegre, yo vivo siempre aquí. Si él cuida de las aves, cuidará también de mí. Nunca te desalientes, oigo al Señor decir, y en su palabra fiado hago al dolor huir. A Cristo paso a paso yo sigo sin cesar, y todas sus bondades me da sin limitar, y todas sus bondades me da sin limitar. Feliz cantando alegre, yo vivo siempre aquí, si él cuida de las aves, en la sombra estoy más cerca del camino y protegido voy. Si en mí la fe desmaya y caigo en la ansiedad, tan solo él me levanta, me da seguridad. Tan solo si somos sinceros, no tenemos que pensar mucho para darnos cuenta que hemos cometido muchos pecados delante de Dios. Es necesario que con arrepentimiento y humildad le pidamos perdón a Dios. Cada uno de nosotros haga su oración de confesión en silencio. Oremos. Eterno Padre Celestial, has escuchado las oraciones de cada uno de tus hijos que han confesado sus faltas cometidas delante de ti y que también han dañado a otras personas. Te rogamos tu perdón por los méritos de Cristo Jesús. Renuévanos, Padre amado. Te damos gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. La palabra de Dios nos ofrece
consuelo, dándonos una promesa, declarando esto en el Salmo 34. La maldad destruye a los malvados. Serán condenados los enemigos de los justos. El Señor libra a sus siervos. No serán condenados los que en Él confían. Amén. Con esa seguridad, cantemos al Señor palabras que se encuentran en el Sermón del Monte. No te afanes. Y también otro canto que dice, yo te busco. Oh,
La palabra de Dios dice en Levítico 2, y tomará el sacerdote de aquella ofrenda lo que sea para su memorial, y lo hará arder sobre el altar, ofrenda encendida de olor grato a Jehová. El sacerdote, luego de tomar una parte como ofrenda memorial, la quemará en el altar. Es una ofrenda presentada por fuego, de aroma grato al Señor. Amén. Entreguemos nuestros diezmos y ofrendas. Consagremos los diezmos y ofrendas que se han depositado. Soberano Rey y Señor de todo lo que existe, te pedimos que consagres estos diezmos y estas ofrendas que tu pueblo ha depositado y las han traído con obediencia, gratitud y mucho amor. Que tu bendición se derrame en cada una de las personas y en cada una de las familias que han respondido a tu mandato. Bendícenos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Ahora, amados hermanos, prestemos mucha atención al importante estudio de la Palabra de Dios, presentado por el presbítero Moisés Zapata Ruiz. El tema es la providencia divina y la humildad. Mis hermanos, hoy es un día muy especial porque es Día del Señor, como ya se dijo desde el principio, y ya después de haber cantado, después de haber confesado nuestros pecados, después de haber traído nuestros diezmos y nuestras ofrendas, ahora es tiempo del estudio. Y hoy vamos a ver algo muy importante, muy interesante: la providencia divina y la humildad. Vamos a orar. Padre Santo, estamos en tu presencia una vez más con gozo, con regocijo, porque tú eres un Dios bueno, un Dios santo, un Dios que dio a su Hijo para que nosotros pudiéramos vivir. Te rogamos, Señor, que al estudiar tu palabra hoy no solamente aprendamos algo en el sentido de intelecto, de que esté en nuestra cabeza, pero que sea en nuestra vida, que se incorpore a nuestro corazón, que podamos responderte a ti como tú quieres que te respondamos. Y que podamos ser testigos tuyos, fieles en todo el mundo donde estemos. Gracias, Señor, por tu gracia. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Dice la palabra de Dios en el capítulo 41 de Génesis. 2 años más tarde, el faraón tuvo un sueño. Estaba de pie junto al río Nilo, cuando de pronto del río salieron 7 vacas hermosas y gordas que se pusieron a pastar entre los juncos. Detrás de ellas salieron otras 7 vacas feas y flacas que se pararon a orillas del Nilo junto a las primeras. Y las vacas feas y flacas se comieron a las vacas hermosas y gordas. En ese momento el faraón se despertó, pero volvió a dormirse y tuvo otro sueño. 7 espigas de trigo grandes y hermosas crecían de un solo tallo. Tras ellas brotaron otras 7 espigas delgadas y quemadas por el viento solano, y las 7 espigas delgadas se comieron a las espigas grandes y hermosas. En eso el faraón se despertó y se dio cuenta de que solo era un sueño. Sin embargo, a la mañana siguiente se levantó muy preocupado. Mandó llamar a todos los magos y sabios de Egipto y les contó los 2 sueños, pero nadie se los pudo interpretar. Entonces el jefe de los coperos le dijo al faraón: ahora me doy cuenta del grave error que he cometido. Cuando el faraón se enojó con sus servidores, es decir, conmigo y con el jefe de los panaderos, nos mandó a la cárcel bajo la custodia del capitán de la guardia. Una misma noche, los 2 tuvimos un sueño, cada sueño con su propio significado. Allí con nosotros había un joven hebreo, esclavo del capitán de la guardia. Le contamos nuestros sueños
y a cada uno nos interpretó el sueño, y todo sucedió tal como él lo había interpretado. A mí me restituyeron mi cargo, y al jefe de los panaderos lo ahorcaron. El faraón mandó llamar a José y enseguida lo sacaron de la cárcel. Luego de afeitarse y cambiarse de ropa, José se presentó ante el faraón, quien le dijo: «Tuve un sueño que nadie ha podido interpretar, pero me he enterado de que cuando tú oyes un sueño, eres capaz de interpretarlo». «No soy yo quien pueda hacerlo», respondió José, «sino que es Dios quien le dará al faraón una respuesta favorable». Palabra de Dios. Algo que a todos nos sorprende, porque no lo entendemos, es cómo trabaja la providencia divina, y mucho menos entendemos la humildad. Cuando combinamos las dos, la providencia divina y la humildad, es claro que estamos en un terreno muy difícil. Sin embargo, si prestamos atención al texto de hoy, aprenderemos algunas cosas muy importantes para nosotros. La semana pasada vimos a José encarcelado debido a una falsa acusación. Y también vimos que dos hombres de confianza de Faraón, su copero y su panadero, empezaron a hacerle compañía. Y vimos que un José compasivo no se entretiene en recordar sus agravios. Su confianza en Dios jamás decae, si acaso se fortalece. Hoy examinaremos brevemente otro episodio en la vida tan variada de José. Y veremos que Dios se comunica con el que quiere, como quiere. Dios da capacidad para interpretar y Dios da capacidad para aconsejar. En primer lugar, veremos que Dios se comunica con el que quiere, como quiera. Por ejemplo, tenemos el sueño de Faraón. Una tendencia humana es limitar a Dios. Nosotros hacemos dioses a nuestra semejanza. Pero Dios está muy por encima de nosotros y nuestras leyes. Génesis establece, sin lugar a dudas, que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. Pero en su terrible necedad, el hombre fabrica dioses a su semejanza. Quizá uno de los mejores ejemplos es el panteón griego, con dioses llenos de vicios iguales o peores que los humanos. La ira, el engaño, la fornicación, el incesto, el adulterio, los celos, el asesinato, son algunas de las joyas de los dioses griegos. Cheque, en lo que atañe a los cristianos, se han colado a la iglesia algunas corrientes heréticas, tan antiguas como la imaginación del hombre ha permitido, adulterando la sana doctrina. Ya ven, algunos inclusive consideran a Dios su mayordomo, despojándole de su completa soberanía, y declaran y demandan milagros y portentos de Dios, según se les antoje. Mucho cuidado. Dios es el único real soberano. En este caso, vemos a Dios dando una advertencia a Faraón, un aviso a Faraón, quien no era parte del pueblo de Dios, por medio de dos sueños semejantes, siete vacas gordas que son comidas por siete vacas esqueléticas, sin que las esqueléticas mejoraran su apariencia. Después, siete robustas espigas de trigo que son devoradas por siete espigas enjutas sin que éstas cambiaran de apariencia. ¿Por qué le avisa a Faraón? Por su amor para preservar con vida a millares de egipcios,
preservar la vida del incipiente pueblo hebreo y hacer posible así que siglos más tarde naciera nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por favor, tome nota que faltaban casi 2000 años para que el ángel Gabriel anunciara a una señorita judía que había sido escogida para ser la madre de Jesús y llamará su nombre Jesús. Puede anticipar, Dios puede anticipar porque es su plan. En segundo lugar, veamos que Dios da capacidad para interpretar. Anotemos, la providencia divina capacita al que quiere como quiere. Jacob tuvo sueños, José pudo interpretar, Sansón tuvo fuerza descomunal, Pablo tuvo visiones. En nuestro texto, José interpreta y también sabemos de Daniel, siglos más tarde, que también fue capaz de interpretar. Algo muy importante es que José reconoce que Dios le da la interpretación. José dice claramente en el versículo 16, no soy yo quien puede hacerlo, respondió José, sino que es Dios quien le dará al faraón una respuesta favorable. Una de las tendencias humanas, debido al pecado, es el apropiarnos de algo que no es nuestro. En lugar de ser agradecidos y darle gracias a nuestro creador y capacitador, nos enorgullecemos de algunas de nuestras cualidades que han sido dadas por Dios. ¿Se han fijado que es raro que un artista de cine sea humilde? Ahora fíjate de José. Cuando el faraón le dice, supe que tú sabes interpretar sueños, José no le contesta, como el personaje de Derbez, pregúntame, pregúntame. Su respuesta inmediata fue clara y sencilla. No soy yo quien puede hacerlo, sino que es Dios quien le dará al faraón una respuesta favorable. Pensemos la diferencia tan notable que esto haría en nuestras vidas. No soy yo quien puede hacerlo. No está en nosotros, está en Dios. Alguien te dice, eres un buen maestro. Debes decir, no está en mí, está en Dios. Alguien te dice, eres un excelente cocinero. Debes decir, no está en mí, está en Dios. Otro te dice, eres un gran financiero y tú respondes, no está en mí, está en Dios. Eres un buen músico, no está en mí, está en Dios. Eres un buen padre, no está en mí, está en Dios. Eres un buen hijo, no está en mí, está en Dios. La humildad genuina es algo que se origina cuando estudiamos Génesis. Y el Espíritu Santo nos deja convencidos de que somos polvo de la tierra. ¿Has comparado dos polvos de la tierra? Quizá cambian de color o composición, pero siguen siendo polvo. Se me ocurre que un buen ejercicio sería tomar una latita, ponerle algo de tierra y llevarla siempre con nosotros. Mirarla nos ayudaría a recordar nuestra condición. Cuando nos creamos mucho, miremos la latita de tierra. Por eso Santiago nos recuerda en su capítulo 4, los versos 6 y 10. Pero Él nos da mayor ayuda con su gracia. Por eso dice la Escritura, Dios resiste a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Humíllense delante del Señor y Él los exaltará. Alejandro Magno, Alejandro el Grande, hijo del rey Filipo, fue capaz de conquistar prácticamente todo el mundo conocido de entonces. Se dice
que poco antes de su muerte solicitó que le pusieran desnudo en un ataúd simple de madera, con las manos vacías fuera del ataúd. El gran Alejandro quería simbolizar que, a pesar de todo su poder y riqueza, se iba al otro mundo desnudo y con las manos vacías. José fue un hijo favorecido por su padre. Raquel, su madre, era la esposa amada por Jacob. José creció y aprendió a pastorear. No sabía nada de política o gobierno, alta sociedad o vida en la ciudad, mucho menos de la vida en una corte. En fin, era un simple campesino, pero seguramente algo aprendió siendo esclavo de Potifar, siendo el encargado de la casa de Potifar. Quizá eso me faltó, a mí, ser vendido como esclavo. Ahora bien, el punto aquí es que Dios no te escoge por tu capacidad y habilidad, sino que te capacita si te escogió. ¿Estaba Moisés capacitado para liberar al pueblo hebreo? No y no. Moisés reconoce su incapacidad, pero Dios lo escogió y capacitó. ¿Estaba David capacitado para ser rey? No y no. Pero Dios lo escogió y lo convirtió en el mejor rey de Israel. ¿Estaba Jonás capacitado? No y no. Pero Dios lo escogió y lo capacitó para predicar en Nínive. ¿Estaba María capacitada para ser la madre de Jesús? No y no. Pero Dios la escogió y el Espíritu Santo la cubrió con su sombra para ser la madre de Jesús. Pregunta a Dios, ¿para qué te escogió? Él te capacitará, igual que capacitó a José y a todos los mencionados anteriormente. En tercer lugar, vemos que Dios le dio capacidad a José para aconsejar. Ojo, José no dijo, yo soy el bueno. José le dijo a Faraón, el faraón debería buscar un hombre competente y sabio. Esto nos muestra su humildad. Decidí separar, interpretar y aconsejar para hacer notar sus diferencias. Cuando interpretas, no indicas o señalas un curso de acción a tomar. En cambio, aconsejar sí recomienda o al menos sugiere algo que hacer o decir. En este caso, José le dijo a Faraón, el faraón debería buscar un hombre competente y sabio. Está en el verso 33. Dos cosas al menos son de notar aquí. José sabe que Dios está con él y José no aprovecha la situación para decir, acá tienes a tu hombre competente y sabio. José no le pone más crema a sus tacos. En vez de eso, simplemente le dice a Faraón, busca un hombre competente y sabio. Ya sabemos la historia, ya sabemos lo que sucedió. Faraón decidió colocar a José como administrador. Es más, lo nombra segundo en el reino. Es interesante notar que José demostró ser capaz para tan grande encomienda. Aconsejó que el 20% de la producción se guardara. Fíjense, el 20%, la quinta parte. Me intriga por qué no el 30%, 40% o hasta el 50%. Lo lógico para mí hubiera sido el 50%. Así, se hubiera comido el 50% y se hubiera guardado el otro 50% para la época de hambruna, ¿no? Pero la realidad es que se conservó el 20%, la quinta parte, y fue más que suficiente para preservar
al pueblo de Egipto, preservar al germen del pueblo escogido, y de esa manera Dios hizo posible que Jesús, linaje de Abraham, naciera en Belén. En cuarto lugar, vemos que Dios estaba con José. Por último, como cereza del pastel, meditaremos en que Dios estaba con José todo el tiempo, aunque pareciera ausente. Dios estuvo con José, aunque no fuera notado. Génesis 39, 2, 3 y 23 nos dicen, una promesa de Dios que se nos olvida muy seguido es que Dios está con nosotros. Piensa, hoy te levantaste. Piensa en qué hiciste. Ahora bien, ¿qué hubieras hecho diferente si hubieras estado consciente de que Dios estaba contigo? Estoy seguro de que yo hubiera hecho cosas diferentes. Por ejemplo, una de las cosas que yo hubiera hecho diferente es que hubiera yo tratado de conversar con Él, conversar con Dios, contarle lo que me pasó ayer y quizá lo que me pasó la semana pasada. Y le hubiese contado los planes que tenía para hoy. Jesús nos dijo, y les aseguro que estaré con ustedes siempre, hasta el fin del mundo. Desafortunadamente, es muy probable que esta aseveración de Jesús sea una de las que menos tenemos presentes. Por ejemplo, todos recordamos que Jesús es el pan de vida y la luz del mundo. Pero, ¿con qué intensidad estamos conscientes de que Él está a nuestro lado de día y de noche, en buenas y malas épocas? De un modo muy sutil, sin darnos cuenta, hemos caído en la trampa de estar conscientes de la presencia de Jesús solamente los domingos. Y eso, si vamos al templo. Si de algo ha servido esta pandemia que estamos atravesando, es que está eliminando de la iglesia el tamo. No nos extrañemos si al reanudarse los servicios de adoración presenciales, la asistencia haya disminuido al menos un 30% o quizá más. No hace muchos días, platicaba yo con un amigo de antaño que me informó que su familia ya se había acomodado a los servicios de adoración en línea. Entre otras razones, porque le permitía escoger a quién escuchar y a qué hora. Aparentemente, le iba a ser muy difícil integrarse de nuevo a una iglesia local con plena membresía. ¿Cómo estás tú? Permíteme recomendarte que estudies algo de eclesiología para que recuerdes las riquezas y bendiciones que Dios derrama sobre su pueblo cuando se reúne como un cuerpo para adorar y servir. Recordemos, Dios está con nosotros, así como estuvo con José en todo momento. Vivamos conscientes de ello. Hermano cristiano, necesitamos tener un concepto bíblico de Dios. Y la única manera de conseguirlo es a través de su autorrevelación, la Biblia que Él ha puesto en nuestras manos. Ruego a Dios te anime a leer toda su Biblia de manera sistemática. Pide ayuda a nuestro pastor para que te ayude a escoger un plan de lectura que se acople a tus posibilidades. Si no eres cristiano, Dios te permitió escuchar hoy sobre José y su servicio a Faraón.
al pueblo egipcio, al pueblo de Dios e inclusive a nosotros, puesto que hizo posible el cumplimiento de la promesa de Génesis 3:15. Su simiente te aplastará la cabeza. Ya Jesús logró la victoria sobre el diablo. Lo único que necesitas es reconocer que eres pecador y venir a la cruz de Cristo Jesús. Oremos. Padre Santo, te damos gracias por este día, te damos gracias por este estudio, te damos gracias por la vida de José y te damos gracias por las gentes que se han preocupado para que hasta hoy sea posible para nosotros acudir a tu autorrevelación para leerla, para escudriñarla, para aprender de ella. Señor, necesitamos conocerte más. Muéstranos cómo eres más y más en cada ocasión. Te rogamos que bendigas a todos los cristianos que han escuchado este mensaje y te rogamos que de alguna manera en tu gracia, en tu providencia, a los que escucharon y no son cristianos todavía, Señor, así como me abrazaste a mí, así como abrazaste a todos tus hijos, abrázalos ellos también. Te lo rogamos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Les suplico se pongan de pie para recibir la bendición de Dios. El Dios que da la paz levantó de entre los muertos al gran pastor de las ovejas, a nuestro Señor Jesús, por la sangre del pacto eterno. Que Él los capacite en todo lo bueno para hacer su voluntad y que por medio de Jesucristo Dios cumpla en nosotros lo que le agrada. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén.